each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Ahí está el capitán, saluda por ahí, Capi. Buenos días, buenos días. Ahí está. Tiene su ancla aquí, amigos. ¿Eh? Eléctrico. Hola, amigos. Bienvenidos una vez más aquí al canal. Pues aquí estamos con Noelvi. Ricardo. Y Ricardo, amigos. ¿Ok? Él es el capitán aquí hoy del barco. Y vamos a estar pescando con camarones vivos. ¿Quieres decir algo, mi hermano? Sí, aquí. Bueno, saludos, buenos días. Y espero que la estén pasando también como nosotros. Seguro, seguro que sí. Vamos a ver qué podemos Salud, agarrar. Bendiciones para todo el mundo. Sí. Vamos a ver. Por lo menos que no cojamos nada, vamos a pasar un día agradable. Seguro. Pero sí vamos a coger porque yo no fallo. Ok, vamos a ver. Miren. Tenemos puros camarones, no pudimos conseguir sardinas. Solo esa sardinita que está por ahí nada más. Un palmillo. Este camarón vamos a sacar. La linda está vacía. No, es una viajevita, sí, a ver. Esa ya está buena ya para la neverita. Muy buena. ¿Sabes qué es mejor? Porque en el fondo se pasa bien. Vamos a ver el capitán por ahí que trae. Un poqui. Ah, ya. Ya eso está bien, ya. Eso está bien. Miren, un poquicito ahí está. Muy bueno. Anda acabando él ahí, miren. Pero no está encendido, caballero. Ah, bueno. Buena picadota. La cenita roja, amigos. Aquí yo tengo algo aquí también. Aquí yo tengo algo aquí también, vamos a ver. Otra viajevita. Voy a poner una cubeta ustedes aquí atrás. Sí. Con una bolsita de hielo para que tenga que caminar. Esta ya está en medida, ¿verdad? Sí. En la vieja iba solo 8 pulgaditas. 8 pulgaditas, sí. ¿Dónde tiene la nevera para echar? Allí, mira, está ahí. Vamos a ver. 8 pulgaditas. Bueno, échale por el momento, échale por el momento. Ahora, si se manda a pegar, lo que hace es ya directo para la cubetita con hielo. Ya. Cuando tengan varias cogidas, pues. Vamos a perder tiempo. Barriga. Si me quitan una regla, me dejan saber que ahora tengo aquí también. Esta sí está bueno. Hay algo aquí bueno. Sí, ahí estoy grabando. Ahí hay algo bueno ahí, amigos. Vamos a soltarlo un poquito. Algo bueno ahí. Hay un buen animalito aquí. Vamos a ver. Está pesado, no ha pedido, pero está pesado, ¿sí? Ahí ya veo color. ¿Ustedes también por allá? Sí, esto es una rojita. Una rojita buena, sí. Miren eso. Miren qué hermosura es. Una cosa, esa posiblemente
Está en medida, pero está cerrada. Miren esto. ¿Ven? Miren esa. Esta ya está en medida, pero está cerrada la temporada, amigos. ¿Ven? Así que para atrás. Ahí se fue. Sigamos a ver, amigos. Aquí tengo algo bueno también, amigos. Otra chernita. Otra chernita. A ver, capitán. Esta es para mí, no diga, ¿eh? Miren qué bonita está esa. Sí, pero ¿sabes qué me pasa? Que esos cabezacitos a veces cogen triggerfish por la misma orillita y se les engancha porque tienen una lija dura, dura, dura. Hay algo más ahí, vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A la cubereta. ¡Ey! Buena. Y buena. Buena, buena cubereta. Miren eso. Qué linda, veo. Y salió ya poco. Miren esto. Esta debe tener como unos 14 pulgadas, amigos. ¿Viene algo? Otra lojita. ¿Qué tiene? Sí. Me he quitado ya, vamos a ver. Vaya, vaya, vaya. Mire. Se soltó aquí mismo. Otra vieja iba. Esta vieja evita deben tener 10, 11 pulgaditas, amigos. Muy buena. Esta está buena, amigos. Esta está buena. Esta está buena. Vamos a jalar por aquí, por el sol, que no jale para allá. Esta está buena. Vamos, 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 tú no te me encueves. Ya le buscó para su cuevita la cabrón. Ya, ya soltó, ya soltó, ya salió. Ahora sí vamos a darle su cañonita para que no se vuelva a meter. Eso era lo que estábamos buscando, amigos. Una corridita. ¿Qué tú crees que sea? ¿Una chernita? Sí, pues. Sí, por lo que hizo que se metió bajo la piedra. Ajá. Otra cherna roja muy buena. Miren esto. Miren esta.
viejo? Sí, es viejo. Porque cuando llegué, perdí la primer tiro, perdí el anzuelo. Miren esta, amigos. Qué buena cherna esta. Roja. Ahí va. Okay, ahí está. Ya se le dio un pinchacito. Vamos a ver si se va. Ahí va. Para el fondo directico, amigos. Muy bueno. No es bico, ¿eh? Chiquito. Qué clase de ronco, miren eso. Esta está buena, esta está buena. Bueno, yo la veo sacando ahí, sacando en el hilo. Vamos a ver. Está cabeceando mucho. No creo que sea cherna esta. Una picada diferente, miren, un porgy bien bueno. ¿Quién decía que quería porgy? Y con el hierro afuera. Mira. Coño, mi hermano, pero yo no sé. Oye, esto es un porgy con eso afuera ahí, ¿ok? Vamos a... Este es macho, ¿ok? Ya se sabe que es macho, amigos. Está definido como burro ese porgy. Ey, Dios mío, miren que eso, amigos. No sé qué es eso, pero él piensa en su cabeza que es burro. Ay, muy bueno el porgy ese, amigos. Ese sí para la casa, ¿verdad? Sí, sí. Sí, ese sí. Okay. ¿Trae algo? Sí. Tenemos animales grandes, ¿eh? Esto luce como un pinfish, otro porgy. Un otro ronquito. Ronco. Sigamos a ver, camarón vivo a fondo, amigos. Hoy estoy pescando aquí con este pen bar, que es el capitán, y la cañita esta es una pen spin fisherman, ¿ok? Vamos a dejarla caer al fondo a ver qué pasa. Yo también tengo algo aquí. La mía está chiquita. Debe caer en el fondo nada más. Vaya, vaya. Vaya. Aquí es donde tenemos esta. Otro line snapper. Ahí está. Ahí hay algo, ahí hay algo. ¡Oh, palé! ¡Echa! Miren. Otro más, amigos. Oh, pero esa sí está buena. Esa sí está buena. ¿Está pegadito? Sí, pero está bien chiquito. Esto es lo que se va a coger aquí. Yo no tengo ningún problema con eso. Esa con el Old Bay Season, la cabrita está bien. No, esa está bien chula. Este con el Old Bay Season, con aceite de maní, ¿tú sabes cómo queda? Muy chula. Linda, está roja. Ahora sí adivinamos por el tipo. Ay, no te ¿bien? Esto no te sale, ¿verdad? Oye, ahora sí la adivinamos por el tipo, ¿vale? Digamos.
15. Yo creo. ¿Cuánto no? Cuando se acabe, ya tenemos el traje, lo que estamos es para joder. Sabes, hay Vita, son buenas, olvídate de eso. Es pura calidad. Te voy a decir que anda celosa. Cambiar tan suelo, que tan suelo me está saliendo. Vaya, güey, vamos a ver. Otra vieja Evita. Esta sí, yo creo que hay que medirla. ¿Se parece? Pareciera que está buena. No. Yo creo que están las 10 ahí. Sí, pero esta que te digo, que están las 10, mira. Se tiene 9 pulgadas y media. Miren esto, amigos, ahí va. Ahí va. Déjame pescar. Coño, Cere, me tienes que cambiar los pescados, Cere. Ahí va. Vamos a hacer un refugio, mire. Y Noel, vi también con algo por ahí. Un ronco, un ronco. Sí, este se ve. No sé qué será, pero sí. No sé qué será, pero sí. Una chernita. Ah, no, 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 mira. Mira qué buena. Se veía más decente, lo digo, se veía decente. Miren qué buena viaja iba, amigos. Miren eso. Sigamos. Ese capitán está calladito ahí, no habla. Capitán está en modo avión hoy. En modo avión hoy, ¿no? Vamos a ver. Buena. Mira qué buena viaja Evita esa. Esa está buena. Seguro. Hay algo aquí bueno ahí. Vamos a ver. Hay algo bueno. Esto por lo que está haciendo me pareciera a mí está un porgy. ¿No, Elvi también? Otra vieja iba por ahí. Oh, mira, 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 la primera rabi rubia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué clase rabi rubia, papá? ¿Cómo? Mira eso, ahí están, ahí están. ¿Cómo? Ahí están. Esa es la que queremos nosotros. ¿Cómo? Eso es, ¿dónde están ellas ahora? Hay que tirar el free line a media agua. Miren, 15 pulgadas, amigos. Ahí está. 15. 15, ¿verdad? Será sandwichito. Para ir comiendo el capitán que tiene por ahí. Una rojita. Algo más, amigos. Vamos a hacer la radio, vamos, vamos. No, en serio. Tienes que pensar en positivo. Qué colorcito más lindo, ¿verdad? Coño, hay algo ahí, vamos a ver. Veo colorcito, mira. Anda, bueno. Bueno, vieja. Bueno, bueno. Pescando vieja ahí, vas, amigos. Algo más, algo más. Vamos a ver. Viaja ahí va, viaja ahí va. Esta ya tiene sus 10 pulgaditas, amigos. Del 15 al 25, 10 y un cuarto. Ronquete. Sí. Está en estos momentos ahí, con lo que tengo tira a la hora que llegue.
tipo la verdad. Esta está buena, como sabéis que es. Mírala como viene. No, a ser, pero... Y nueve también por allá, calidad, ¿eh? Calidad. Mira calidad. Miren eso, qué buena. Miren, otra más. Salieron dos de parte nueve ahí. Mira esa, otra más. A ver, otra más. Yo tengo también por aquí uno. Mira, este ya había comido porque mira, botó una sardinita de las chiquiticas. Mira, la fiera. Esa sardinita la había puesto en la vida, puso así que te despidaron. Después, cuando me la comieron, no te acuerdas. Mira, mira. Mira, otra pura buena calidad. Linda, linda, linda. Pura calidad, amigos, ¿ok? ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú te das cuenta de lo que decías tú? Tú le habías dicho. Vamos, vamos, capitán. Ándale, ah, mira eso, qué chulería esa. Dale, dale foto, celebrar la iglesia. Primero decíamos que no nos íbamos. Turno de nueve ahora. Oh. Oh, ronco, ronco, ronco. Ya, garillero para atrás. Te estás corriendo muy extraño. Este está. No, lo que pasa es que estoy tirando para allá. Oh. Ah, tirando, estoy tirando separado del bote. Puro ronquete. Oh, está suave, suave, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no me... Sí, tranquilo. Esa es una chernita buena. Y yo tengo un ronco aquí, amigos. ¿Qué es esto, papá? No, no, no es un ronco. Una cherna, una cherna, una cherna. 20 bolos. Una roja, una roja, una rojita, una rojita, una rojita. Mira qué hermosura es, amigos. La tercera ya bastante grandecita que sale hoy. Ahí está. ¿Sí? Lo que hace falta es conseguir. Lo que hace falta es conseguir unas cuberetas, eso, bueno. Ahí está, mira, mira, mira. Pura calidad. Pura calidad. Oh, capitán también por allá con una. Yo aquí con una y vamos a ver a Noelvi aquí. Una pero chiquitita. No, oh, esa está buena ya. No, ahí yo le eché agua. Okay. Dale la mano para que voy a... Vean eso, amigos. Si va esa nevera. Bueno, amigos, miren, para que los que tengan duda, ok, aquí dice el line snapper mínimo pulgada, mínimo serían 8, ¿okay? La temporada está abierta, pero estamos en aguas federales, así que serían 20 por persona, por pescador por día, ¿okay? Ahí está. Hay uno aquí bueno. Esta está buena. Allá va, ya. ¿Cómo? Mira, clase. Mira, ya de llegaron de nuevo. Llegaron de nuevo.
esa es la medida. A ver, sí, a ver, con cubereta, cherna por allá. ¿Cuánto da? ¿A 10, 12? 10, 10. 10, todos lados, 10, 10. Cubereta. Hola, buena. Cubereta buena. Dice que tiene esta 11 pulgaditas. Mira, yo tengo algo aquí. La piedra. Otra cubereta. Oh, qué linda, esa tiene 11 y pico, 12 pulgadas. Ajá. Anda por 12 pulgadas. Por otra cubereta. Mira, con el pico, vamos a tirar el pipicho que he guardado ahí. Ese pipicho, mira, no. La piedra se jodió ahí arriba. Ahí está. Coño, amigos, tengo algo bueno ahí. Vamos a ver si la podemos sacar. Ahí está, ya salió de la roca. Bueno, aquí me lo cogió algo más porque, mira, yo no traje nada aquí. Sí, pero no, esto no fue lo caló. Pero esto no fue lo caló. Pero esto no fue lo caló ahí. Está picando a Rabirruya. Mira, a ver si tiene 10. Son 12, es 12. ¿Es 12? Mira, otra Rabirruya, mira. Esta tiene. Tiene 11. Tiene que ser 12. Mira, acabó más. Voy a tirar los pelos. El otro, hombre. Porque, a ver, es un anzuelo chiquitico, ¿eh? Ya. Yeah. Ahí está. Coño. Esta está buena. Esta está buena. Esta está buena. Esta está buena. Vamos a sacarlo del fondo para que no me lo coja algo ahí. Este está bueno, ¿qué es este? Tremendo. No, esto no, este no, no se puede coger. No, es más linda. Sí. ¿No se puede coger ese? No. Este está cerrado. Miren qué belleza esto, amigos. Este es una especie también de porgy. Pero este sí. Cuando entran a las regulaciones, ¿ok? Las regulaciones dicen abierta, pero si miran al ladito, dice que es cero. O sea, se pueden llevar cero. Ahí está. Miren qué hermosura es. Miren los colores aquí en el sol. Qué hermosura. Vamos a soltarlo. Miren esto, amigos. Tenemos un montón de viajaibas, roncos, cuberetas. Hay unos cuantos porky por allá adentro. Miren eso. Súper buenas. Rabirruya también, amigos. Está bueno.
hemos llegado aquí con el tiempo ahí. Miren eso, qué clase de agua. Wow. Llegamos aquí justo a tiempo. Saludos. Saludito, saludito. Vamos a ver la mula esa sacando eso ahí. Es una turbo diesel, ahí está. Una Cummins 350 Heavy Duty. Miren eso, como si nada, miren eso. Como si nada, amigos. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y darle un like. Eso fue un día más con Noelvi. Con Ricardo. Y con Ricardo. Los quiero, amigos. Salud. Nos vemos.